Vámonos ahora con la Miss Perú, Juliana Ceballos. Ustedes recuerdan que en el Miss Universo, claro, íbamos a decir, no le fue muy bien. No le fue bien en el Miss Universo, pero hubo un concurso Miss Continente Americano en Ecuador que es muy importante y le pusieron su coronita. Ganó, vamos a ver la nota. Tiene 20 años, 1,80 m de estatura y medidas perfectas. Juliana Ceballos, Miss Continente Americano 2010, no imaginó poder lograr la corona debido a la dura competencia que encontró en el certamen de belleza. Dios mío, no me lo creía. Yo estaba junto a cuatro preciosas muchachas y decía, Dios mío, de verdad que todas y cada una de ellas merecen ganar, merecen esta corona tan linda que tengo encima de mi cabeza. Esta peruana se desarrolla en su país como modelo profesional, mientras estudia medicina. Logró el primer lugar en el traje típico, así como el mejor rostro del concurso. Pero su mayor triunfo, la corona, lo atribuye a todo el tiempo de preparación que tuvo y sobre todo a la experiencia que le dejó haber participado en el Miss Universo, aunque no llegó a clasificar. Juliana dice que asume el compromiso de ser la nueva Miss Continente Americano con humildad y valentía. Y todo lo que, los planes a futuro que tengo con la organización de Continente, pienso apoyarlos en todo momento. A la organización FAESA, cuando me necesiten, ahí estaré. No, pero muy linda, preciosa, ¿no es cierto? Miren este muñecazo.